Acaba una nueva edición del Torneo Juvenil Internacional Villa de Adeje en esta edición de 2023, en la que hemos recuperado la internacionalidad precisamente con el equipo campeón, el Olympique de Marsella. Muy contentos por todo, por el desarrollo del juego, por la organización, porque realmente ha sido un torneo disputado hasta el último minuto. De hecho, se ha tenido que decidir en los penaltis. Por otro lado, la deportividad ha sido también la tónica que ha dominado este torneo. Una de las cosas que siempre se piden en torneos de pretemporada es que no haya habido lesiones. Eso es un tema también a valorar, y por lo tanto la satisfacción del equipo al que dirijo es máxima, y ya pensando en la próxima edición, ¿no? Intentando como mínimo igualar lo que hemos hecho este año y bueno, intentando ya ver posibilidades, nuevas posibilidades que hay de otros equipos, y sobre todo pues con la satisfacción de que hemos hecho las cosas bien, hemos estado a una buena altura, todas las expediciones se van contentas a casa, y el deporte en esta dimensión, que es la antesala del profesionalismo, pues no solamente nos da espectáculo, sino también nos
es una forma también de dar a conocer el municipio, de una manera trasladar al exterior la imagen de Costa de Eje, no desde la perspectiva solo de un destino de sol y playa, sino también que el deporte y el deporte de buen nivel, de alta competición, también está presente aquí. Y por supuesto que el deporte a este nivel también es un generador de economía, porque toda esta gente pues ha tenido que venir de fuera con utilizando avión, consumiendo en el municipio, alojándose en hoteles. Por lo tanto, no se puede pedir más. Satisfecho, y la palabra es de total, bueno, como bien, aunque sea un poco redundante, satisfacción plena, ¿no?